Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Liotel Barquisimeto. Fundación Lara Bella y Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. Tubrica, con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Los Cardenales de Lara regresaron a la senda de la victoria al vencer este jueves en Barquisimeto a los Caribes de Anzoátegui con pizarra final de 5 carreras por 2. Lara abrió la pizarra en el cierre del tercero gracias a sencillo remolcador conectado por Rangel Ravelo. Danry Vázquez sostuvo un estreno pletórico con Cardenales y conectó un cuadrangular en el cierre de la quinta entrada para empujar 2 carreras y colocar la pizarra 3 carreras por 0. Nuevamente el poder se haría presente para los Pájaros Rojos, esta vez cortesía de Rangel Ravelo, quien también conectaría un cuadrangular de 2 carreras por todo el jardín izquierdo para colocar la pizarra 5-0. Caribes descontó con una carrera en el octavo gracias a sencillo remolcador por parte de Carlos Mendoza ante los picheos del estadounidense Brian McKenna. En el noveno inning, Caribes haría otra más gracias a cuadrangular solitario por parte de Luis Sardiñas. Jimmy Endersby se llevó la victoria al trabajar 5 entradas y 2 tercios, donde solo aceptó 3 inatrapables, no otorgó boleto y ponchó a 4 rivales. El derrotado fue Emerson Martínez, quien en 3 y 2 tercios permitió una carrera, la cual fue limpia. Orientales y Larenses vuelven a verse las caras este viernes a partir de las 7 de la noche en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Liotel Barquisimeto. Fundación Lara Bella y Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. Tubrica, con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales.